Hola chicas y chicos, hoy vamos a realizar el corte de bob con combinación de ángulos. Primero realizamos 4 particiones, 2 en el frontal y temporales, 2 en el parietal, dejando suelto una partición en forma de V invertida en el occipital. Comenzamos realizando la guía en la zona del centro y posteriormente trasladamos hacia la izquierda y derecha. Vamos bajando ambas particiones y cortamos progresivamente y cuando finalicemos vamos a la zona del temporal y frontal. para comprobar que ambos lados tienen la misma longitud, llevaremos el cabello hacia un lado y posteriormente hacia el otro. Una vez que hemos finalizado, procederemos a secar o planchar el cabello. En este caso, vamos a plancharlo. Recordar que el corte se puede retocar una vez seco, ya que podemos visualizar mejor la línea del corte.